El pasado 12 de junio, Blizzard lanzó Diablo Immortal, una versión free-to-play para dispositivos móviles de la saga Diablo, que también se lanzó para PC y que desde su lanzamiento ha estado rodeada de polémica por sus micropagos, por si es un juego pay-to-win o pay-to-fast, pero de verdad, ¿es para tanto esta polémica? ¿Hasta dónde llegan los micropagos de Diablo Immortal? Os vamos a contar todo lo que sabemos y toda la actualidad sobre la polémica de Diablo Immortal en el siguiente vídeo. Diablo Immortal ya empezó con mal pie durante la BlizzCon 2018, que fue el evento en el que se presentó el juego. Por aquel entonces, las expectativas de los aficionados estaban puestas en un posible Diablo 4, que todavía a día de hoy seguimos esperando, aunque sabemos que va a llegar en 2023. En esa época, en lugar de anunciar el Diablo 4, que se anunció posteriormente en la BlizzCon 2019, Blizzard anunció este Diablo para dispositivos móviles de corte free-to-play, que ya desde aquel entonces recibió una oleada de críticas bastante grande, por lo que decimos, porque los aficionados esperaban un anuncio de Diablo 4. Ya desde ese momento, Diablo Immortal generó muchas dudas a su alrededor entre los usuarios. En el aire flotaban preguntas como ¿será tan solo free to play? Aparentemente sí. ¿Habrá que pagar para mejorar a nuestro personaje o tener acceso a ciertos contenidos? Aparentemente no, o eso decía Blizzard. De hecho, 4 meses antes de su lanzamiento, Wyatt Chen comentó en los foros oficiales de la obra que no hay manera de adquirir o aumentar el equipamiento usando dinero. Sin embargo, que el juego se prohibiera en Países Bajos y Bélgica por su legislación en contra de las cajas de botín ya nos hacía sospechar que podía haber algo raro en el sistema de pagos de Diablo Immortal, que cuenta con un montón de monedas virtuales y sistemas de monetización varios, que os vamos a explicar a continuación. En términos generales, Diablo Immortal presenta los siguientes sistemas de micropagos. Un pase de batalla que tiene su versión free to play, pero que también tiene una versión premium por 4,99€ para ir subiendo rangos, desbloqueando recompensas como cosméticos, monedas y otros recursos. Además, hay una tercera suscripción de pase de batalla, ya que por 14,99€ también está disponible el pase de batalla potenciado de coleccionista que da acceso a los 12 primeros rangos inmediatamente, por lo que completar el pase de batalla es más sencillo. Luego tenemos las monedas de pago como los Orbes Eternos, que es la divisa premium del juego, que se venden desde los 0,99€ hasta los 99,99€ y se usan para comprar blasones, rangos del pase de batalla y cosméticos. Además, se pueden convertir en platino, que es la siguiente moneda y que se usa para comerciar en el mercado con otros jugadores y adquirir gemas legendarias, gemas normales o piedras de habilidad. Otros micropagos son los Dones de la Abundancia, que por 9,99€ nos da beneficios durante 30 días para la cuenta con recompensas especiales por el inicio de sesión diario y el aumento temporal del tamaño del inventario o las casillas disponibles en el mercado. Además, también tenemos diferentes pacolotes a medida que avanzamos en el juego y completamos mazmorras que se van desbloqueando con nuevas cajas de botín que contienen recursos artesanales, cosméticos o monedas de pago. Y hasta aquí podría parecer que no hay nada nuevo bajo el sol. Muchos otros títulos gratuitos tienen un sistema similar de monetización. Entonces, ¿cuánto hay de abusivo en la monetización de Diablo Immortal? Si bien durante las primeras horas la experiencia de Diablo Immortal es plenamente disfrutable sin gastar ni un solo céntimo, lo cierto es que el juego reserva una sorpresa desagradable para los jugadores que avanzan hacia sus etapas finales, ya que a partir del nivel 60, la jugabilidad se vuelve cuesta arriba. Hay muchos muros de progreso que solo podrás superar dedicando montones de horas repetitivas o pasando por caja para agilizar todo esto, algo que ya hemos visto en ciertos gacha como por ejemplo Marvel Strike Force. Para que lo entendáis fácilmente, porque en realidad todo esto es bastante complicado, los jugadores que deciden pagar tienen estas ventajas. Con el platino podemos comprar gemas legendarias en el mercado, uno de los ítems más importantes para aumentar el poder del personaje en las etapas del endgame. Las gemas legendarias se engarzan en tus armas y armaduras, otorgándote ventajas permanentes como mayor probabilidad de hacer críticos, mejoras en el daño o defensa, mayor velocidad, etc., con lo que aumentan tu índice de combate. También, a través de otra moneda premium, Orbes Eternos, se pueden comprar blasones legendarios, los cuales se utilizan en fallas antiguas, multiplicando por mucho las probabilidades de obtener gemas legendarias de alta calidad y más botín poco común como recompensa directa. Sin embargo, tanto las gemas legendarias como los blasones legendarios también se pueden conseguir de forma gratuita en el juego, pero de manera muy escasa y engorrosa, por lo que habrá que dedicarle muchísimas horas si no quieres pasar por caja, que evidentemente es lo que quiere Blizzard. También es cierto que en el juego nunca puedes comprar equipo legendario concreto como armas o armaduras. Y también es cierto que se permite conseguir gemas legendarias y blasones legendarios sin pasar por caja. Pero aquí está el problema, esos son casos extremadamente aislados que se dan muy pocas veces en la partida y que para un jugador en los niveles más altos va a suponer un gran engorro. Por contra, para los que pagan, tendrás un aumento de poder inmediato y si decides comprar blasones legendarios para aumentar la calidad de las recompensas en fallas antiguas, tendrás muchísimas más probabilidades de notar una diferencia con respecto a los jugadores que no invierten dinero.
Básicamente, por si todavía no queda claro, en Diablo Immortal, si pagas, te ahorrarás decenas de horas de grindeo puro y duro, bastante aburridas, y estarás muy por encima de otros jugadores. Por lo tanto, técnicamente hablando, Diablo Immortal es realmente un pay to fast, un juego en el que se paga para progresar muchísimo más rápido. Sin embargo, al tener un modo PvP, quien pueda mejorar su personaje más fácilmente pagando, también tendrá ventaja respecto a otros jugadores en este modo, por lo que en esa vertiente también Diablo Immortal puede convertirse en un título pay to win. Como podéis imaginar, esto tiene dos caras diferentes. Por un lado están las críticas de los usuarios o de los jugadores más tradicionales a Blizzard, y por otro lado están los ingresos que Blizzard está teniendo con Diablo Immortal. Empezando por lo primero, Diablo Immortal tiene la nota media de usuarios de Metacritic más baja, con un 0,2 sobre 10 por parte de los jugadores en esta especie de red social de notas de videojuegos y de cine, y esto se debe evidentemente a su sistema de micropagos. De hecho, hay muchísimos usuarios que se están quejando aquí en Metacritic de las políticas de pago pay to fast en algunas fases del endgame y del pay to win en sus aspectos competitivos. Además, es que incluso pagando, el título es bastante traicionero, ya que para mejorar nuestro personaje al máximo en Diablo Immortal podría llegar a costarnos hasta $110,000. Y tenemos casos como el del streamer Queen69, que se gastó más de 6.000 euros en pequeñas compras de Diablo Immortal para conseguir gemas de 5 estrellas y pilló un cabreo impresionante al llegar a la cantidad de 6.000 pavos de nada y ver que no había conseguido ninguna de las gemas de máxima calidad, por lo que incluso pagando, obtenerlas es todo un desafío no apto para todos los bolsillos. Esto nos lleva al otro lado, que es lo que los jugadores están gastando en Diablo Immortal, y es que, según Blizzard, es el mejor lanzamiento de la historia de la saga, ya que ha superado los 10 millones de descargas gratuitas en solo una semana, y según los datos del portal AppMagic, el juego ya habría recaudado $20 millones. Siendo los usuarios o los jugadores de Estados Unidos los que más han gastado en el juego, aportando el 44% de esta cantidad, seguidos de los de Corea del Sur, que han aportado el 21%. Algo que también queremos destacar es que, a pesar de las críticas y de la mala nota en Metacritic, parece que el jugador más nativo de dispositivos móviles no está viendo con tan malos ojos Diablo Immortal, ya que, por ejemplo, en la página oficial de la Play Store de Android, el juego tiene un 3,7 sobre 5 con 542.000 opiniones, lo que no es una mala nota, no está entre los mejores juegos, pero tampoco es ni mucho menos un desastre, mientras que la Apple Store de los dispositivos iOS alcanza un 4,7 sobre 5 con más de 3.000 valoraciones, o sea que en la Apple Store tiene una notaza. Para ir terminando el vídeo, es para tanto todo este ruido, toda esta polémica que rodea a Diablo Immortal. Todo esto se ha generado desde tres frentes diferentes. Por un lado tenemos a la comunidad de jugadores veteranos, como yo mismo, que llegan desde PC y que no están cómodos ni contentos con un juego de este tipo, los cuales además temen que, en muchos casos, de resultar exitoso en ganancias Diablo Immortal, siente un precedente para el futuro de la saga a largo plazo o en el próximo Diablo 4, algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque hemos visto Diablo 4 hace nada, de hecho tenéis un gameplay en nuestro canal de YouTube, y no tiene pinta de que vaya a afectar lo más mínimo Diablo Immortal a este juego. Pero sí puedo entender que este tipo de jugadores core o hardcore de PC que no estén muy habituados a jugar en dispositivos móviles critiquen a Blizzard por ofrecer un producto de este tipo con pagos abusivos, con un modelo pay to fast demasiado incisivo que he visto yo mismamente en otros gacha y en otros videojuegos para móviles y que no creo que hubiera sido o que sea el camino más adecuado para Diablo Immortal. Por otro lado, tenemos las declaraciones del director del proyecto, Wyatt Cheng, que aseguró que en Immortal no habría forma alguna de pagar para obtener equipamiento específico o superior. Algo que en la técnica es así, pero que es una verdad a medias, porque de nada vale esto si luego para mejorarlo necesitas unas gemas legendarias que son mucho más fáciles de conseguir pagando. O sea que es una desinformación total por parte de Blizzard, que sí que podemos decir que ha mentido a los jugadores. Por último, al tener un modelo pay to fast pero a la vez un modo PvP, el juego se convierte indirectamente en un pay to win a la hora de enfrentarnos contra otros jugadores del mismo nivel. Aunque es cierto que si solo vais a jugar a la modalidad principal, al PvE, a la campaña propiamente dicha, esta característica no importa para nada y podéis disfrutarla bastante bien desde su inicio hasta su final, que son unas cuantas horas de diversión de Diablo en dispositivos móviles. De hecho, el problema de todo, o así lo veo yo, son las mentiras, el marketing y la información tergiversada de Blizzard con respecto al proyecto, con todo el tema de los micropagos, las mejoras del equipo y demás. Es algo que no se debe permitir y que hay que denunciar, ya que acaban enturbiando el producto final.
respecto a los micropagos, aunque este modelo de negocio está más estandarizado en la industria móvil, y yo lo he visto en un montón de gachas sobre todo, y sus usuarios o los jugadores de móvil están más acostumbrados, creo que es bastante lógico que gran parte de los jugadores más tradicionales de la saga Diablo se haya molestado al ver incorporadas este tipo de prácticas en una saga tan clásica y tan alejada de este modelo. De hecho, es totalmente legítimo que estos usuarios se sientan enfadados por este producto y por sus características, y que por supuesto tienen derecho a esperar más de sus obras favoritas y de exigir a Blizzard que no solo piensen en el dinero, en llenarse los bolsillos, sino que también piensen en cómo satisfacer a los aficionados, quizás con un modelo de negocio menos agresivo, ya que la jugabilidad del título en dispositivos móviles sí que yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que es buena. Lo que está claro además es que para un montón de aficionados esto supone un nuevo tropiezo que se suma a las anteriores controversias de Blizzard, y hay muchos usuarios, muchos jugadores que están muy desencantados con la compañía, y esto hace que el hype que rodee sus próximos proyectos o la expectación baje muchísimo. Todo esto teniendo en cuenta que ayer nos enseñaron el esperadísimo Diablo 4 y que tiene una pintaza increíble. Yo creo que no hay que temer por Diablo 4, lo que hemos visto es alucinante. Pero desde luego entiendo que muchos de vosotros tengáis la mosca detrás de la oreja, porque que se vea muy bien, ya hemos visto después de Warcraft 3 Reforged y de este Diablo Immortal que a día de hoy no nos podemos fiar demasiado de Blizzard. Esto no quiere decir que no puedan sacar grandes obras o que tengan proyectos como Diablo 4 que tiene una pinta estupenda. ¿Vosotros qué pensáis de toda esta polémica con Diablo Immortal? Os leemos como siempre en nuestros comentarios. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle like, suscribíos, activa la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos amigos, chao chao.